En el nombre de Jesús. Amén, Vamos a ir con amén. unos temas y regresamos con no las noticias de Annie. Regresamos. I hope y'all listening. When it come to blowing up, I'm throwing up the deuce. And it depending on me, homie, guess what I'ma do? Gotta be sober to get over. Woo! I got too much to lose. Done with getting blooded up. I got too much to do. When it come to blowing up, I'm throwing up the deuce. And it depending on me, homie, that's what I'ma do. Gotta be sober to get over. I got too much to lose. Got too much to do, man. Pyrex, I need you to school a young G's. Tell him it's cool to be sober. Pyrex, Pyrex. Let me stop the beat, I'm a wreck, I'ma show you how to spec defected. I'm sober, better get up on my way. I promise I'm not gonna play with your devilish ways. On my life, I'm not gonna fall back to smoking. Gorilla piss is better known as dip. Or that wish from stick from the rear, from the sticks, from crows up to bricks. Some residue on this. It wasn't just a bit, was a lie from the cold to the rocks. Slinging on blasts, swinging in drives, running from cops, like it or not. Started from pop, what you know about glocks, what you know about shots, what you know about hot, what you know about a box, about being on lock, about leaving on cots, about leaving with none. But I'll start for some, so you better stop frontin'. You better stop running, cause God is coming. Better be sober, God is coming. You better stop running, cause God is coming. Better be sober, God is coming. Me and Clay G ain't playing for nothing. Better be sober, God is coming. Yeah. Done with getting blooded up, I got too much to do. When it come to blowing up, I'm throwing up the deuce. Depending on me, homie, that's what I'ma do. Gotta be sober to get over, I got too much to lose. SODXRadio.com. Think they need to hit again, Pyrex. Run that back, D Thomas. Let me stop the beat, I'm a wreck. I'ma show you how to spec defected. I'm sober, better get up on my way. I promise I'm not gonna play with your devilish ways. On my life, I'm not gonna fall back to smoking. Gorilla piss is better known as dip. Or that wish from stick, from the rear, from the sticks, from crows up to bricks. Some residue on this. It wasn't just a bit, was a lie from the cold to the rocks. Slinging on blasts, swinging in drives, running from cops, like it or not. Starting from pop, what you know about glocks, what you know about shots, what you know about hot, what you know about a box, about being on lock, about leaving on cots, about leaving with none. But I'll start for some, so you better stop frontin'. You better stop running, cause God is coming. Better be sober, God is coming. You better stop running, cause God is coming. Better be sober, God is coming. Me and Clay G ain't playing for nothing. God is coming. Yeah. We're getting blooded up. I got too much to do. Woo. And when it come to blowing up, I'm throwing up the dudes. And depending on me, homie, that's what I'ma do. Gotta be sober. It's alright to be sober, young G. We're getting blooded up. I got too much to do. And when it come to blowing up, I'm throwing up the dudes. And depending on me, homie, that's what I'ma do. Gotta be sober to get over. I got too much to lose. Yeah, estamos de regreso en la SODS Radio. Estamos aquí, ya saben, con la música, las entrevistas y todo. Y ahora vamos a pasar aquí a las noticias con Ani. Aquí está lista para darnos algunas noticias y algunas otras cositas ahí que están pasando por aquí. ¿Qué es lo que nos tienes el día de hoy? Híjole, un tema bien interesante. He visto en las redes y en muchas partes del mundo cómo ahorita se está manifestando lo que es realmente expandir el reino, Paco, te cuento. Amén, amén. Vemos que Dante Gebel alienta a nuevos artistas cristianos que sigan saliendo a la luz en el mundo. Wow, o sea, eso es tremendo. Amén, amén. Y que ya no estén en el mercado en sí, nada más en el mercado cristiano. ¿Qué piensas de eso, Paco? Pues yo creo que es algo bien, bien, bien importante que hay que pensar, ¿verdad? Porque como ya hemos escuchado antes, yo en lo personal de prédicas de él, que es lo que él motiva, ¿verdad? A la gente a que no se quede encerrado en esa burbuja, sino que explote lo que Dios le ha dado y lo use en una manera de que no solo se beneficie la gente que está en la iglesia, sino que ese mensaje llegue también a la gente que pues no está en la iglesia. Así es, porque la Biblia dice que seamos luz en la oscuridad, ¿verdad? Y yo creo que ese es una
algo bien fuerte que tenemos que hacer, una responsabilidad más que nada que tenemos como cristianos, no enfocarnos en nuestro hermano, sino ir a los que de verdad necesitan, amén. Amén, amén. Y fíjate que en las Filipinas se puso una regla que todos los taxistas deberían de traer un mensaje cristiano o un verso de la Biblia. ¡Wow! Eso es impresionante. Yo creo que eso lo debemos de aplicar nosotros. En veces traemos la Biblia escondida. Sí. Y yo creo que es tiempo de dar a conocer realmente lo que es Jesucristo, lo que Jesús vino a hacer en este mundo, y darlo a conocer en todos los medios, en las redes sociales, en los carros, en donde quiera que vayamos, ¿verdad? Y que alguien reciba verdaderamente una palabra de aliento. Pues yo creo que sí, ¿verdad? Que así tiene que ser. Y tú no sabes cuándo alguna persona esté necesitando un tan solo Cristo te ama o algo así, como dicen ahí en las Filipinas, ¿verdad? Que traer un mensaje ahí, un versículo o algo. Hay mucha gente allá afuera que necesita una palabra de aliento, que necesita algo y pues no, simple y sencillamente no lo muestran a la gente, ¿verdad? Pero eso no quiere decir que no estén pasando necesidad o no estén pasando algún problema en sus vidas, ¿verdad? Así es. Y algo bien reciente es ahora los propósitos de Año Nuevo. Fíjate que más de 5,000 personas aquí en los Estados Unidos se hicieron el propósito de Año Nuevo de leer la Biblia. Wow. Entonces, muchas veces nosotros el propósito principal es bajar de peso, no comer tantas cosas que nos hagan daño, sí, o lo que sea, pero wow, yo me quedé pensando, dije, a lo mejor a mí no se me ha venido eso en mente de proponerme realmente este año terminar la Biblia completamente, y yo creo que es algo que nos lo debemos de poner el propósito de estudiar la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que cuando nosotros podamos dar un mensaje, lo demos conforme a la palabra, ¿no? Así es. Yo creo que mucha gente es lo que hace, ¿verdad? Trata de leer la Biblia. A veces te quiere ganar el sueño cuando lees en la noche o algo, pero es algo bien importante que mi pastor es lo que siempre me ha dicho, ¿verdad? Yo prefiero quedarme dormido intentando leer la Biblia que quedarme dormido viendo televisión o haciendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, pues yo creo que sí hay que ponerse ese propósito de siempre tratar de escudriñar las escrituras y pues leer la Biblia, aunque sea 10, 15 minutos, pero estar ahí bien firme leyendo la palabra. Así es, pues estas son mis noticias de Denver para el mundo y pues les invito a que siempre estén hablando de la palabra, del mensaje de Dios. No se les olvide aprenderse un texto o algo para que cuando se necesite, pues poderle dar a la gente que realmente necesita. Amén, amén. Y aquí vamos a ir con un poquito de más música ya. Y aquí tenemos esta canción, ¿verdad? De un servidor. Se llama La Solución es Jesús. Para toda la gente que está pensando que tiene un problema o que tiene algo ahí pasando en sus vidas, yo creo que esta canción puede que te sirva a ti. Así que vamos a escuchar esta canción, La Solución es Jesús. Escucha, si estás pasando una situación, te quiero decir que no estás solo. Escucha esto, espero que te sirva de reflexión. A veces siento que la vida me juega una movida, que aunque luche y batalle ya no encuentro la salida. Los problemas me llegan, la carga no es tan ligera, solo yo ya no cuento, me estoy hundiendo en tristeza. Por más que busco no encuentro algo que me dé consuelo. Esta vida es muy corta y el tiempo no se detiene. Si alguien conoce remedio para curar el sufrimiento, le ruego me dé la mano, me encuentro necesitado. Existe alguien que sin duda tiene una alternativa, sin pensarlo dos veces él te ofrece la salida. Siempre siente su mano para levantar al caído, no importa la condición, te brinda la solución. Existe alguien que sin duda tiene una alternativa, sin pensarlo dos veces él te ofrece la salida. Siempre siente su mano para levantar al caído, no importa la condición.
situación te brinda la solución. Si es tu situación, yo te quiero compartir que existe alguien que la vida ha entregado por ti. No le importó el sufrir, todo lo hizo por ti. En una cruz nuestras culpas con sangre él las borró. Sé que es difícil vivir en este mundo carnal, ya que la lucha las tendremos todos por igual. La diferencia está en quien tú te apoyarás. Y si tienes a Jesús, tu vida mejorará. Ante el problema sé que la victoria tú alcanzarás. Ese pasado fatal, el tiempo de soledad, ese vacío que ninguna cosa podrá llenar. Con tu confianza en aquel que te puede levantar, con nuevas fuerzas totalmente él te restaurará. Tus heridas sanará, tu futuro cambiará, y la corona de la vida el Padre te entregará. Solo tienes que creer, sé que lo puedes hacer. Porque existe alguien que sin duda tiene una alternativa. Sin pensarlo dos veces, él te ofrece la salida. Siempre siente su mano para levantar al caído. No importa la condición, te brinda la solución. Existe alguien que sin duda tiene una alternativa. Sin pensarlo dos veces, él te ofrece la salida. Siempre siente su mano para levantar al caído. No importa la condición, te brinda la solución. Jesús, terminaré. Yo también fui como tú. En mi pasado mis acciones me apartaron de Dios. Mas un día yo comprendí que sin él yo nada soy, y que gracias a Jesús alcanzó la salvación. No te dejes convencer, tú tienes el potencial para la lucha ganar. Con el respaldo de Dios los muros derribarás, y ese gigante que duerme por fin se despertará. Ya que existe alguien que sin duda tiene una alternativa. Sin pensarlo dos veces él te ofrece la salida. Siempre extiende su mano para levantar al caído. No importa la condición, te brinda la solución. Existe alguien que sin duda tiene una alternativa. Sin pensarlo dos veces él te ofrece la salida. Siempre extiende su mano para levantar al caído. No importa la condición, te brinda la solución. Jesús. Yeah. Estamos de vuelta en la SODS Radio. Ya sabe, dígale a la gente que sintonice www.sodsradio.com. Aquí acabamos de escuchar un tema mío, ¿verdad? De Paco. Y pues ahí estamos. Puede la gente escuchar mi música, pueden descargar los temas. Si quieren encontrarlos, están ahí en www.rivernation.com/paco7. También pueden buscarlos ahí en SoundCloud como MB Records. Y ahí estamos dándole en las redes sociales duro. Ya saben, también en el Facebook pueden encontrarme como Paco NB. Ahí estamos dándole duro y pues vienen proyectos nuevos, proyectos que van a ser, me imagino, de gran bendición para la gente. Aquí estamos dándole duro. Ok, quiero mandar saludos a la gente de Facebook. Quiero mandarle saludos, un gran saludo a William Alexander Riascos y familia. Los quiero mucho, un abrazo, los extraño y siempre los llevo en mis oraciones. También quiero mandarle un saludo a Ina A. Camargo, a Eugenio Argotti, a Javier Alejandro Wisner. Un gran saludo para todos ustedes que nos están sintonizando, todos los que están en Facebook, en sus redes sociales y quieren que les mandemos un gran saludo. Solamente mándeme un inbox a mi Facebook y los saludaré. No se les olvide que estamos en vivo y en directo desde el www.sodsradio.com. Así es, estamos listos para seguir aquí duro, bro, para seguir dándole. Y pues yo creo que vamos a ir con un poquito más de música aquí en la radio. Ya saben que estamos tratando de sacar este ministerio ahí para que vean ustedes el mensaje que tienen estas canciones, ¿verdad? Si usted nunca ha escuchado el género del rap cristiano antes y está escuchando la radio ahí, solamente abra su corazón y verá que la letra, yo le aseguro que le va a llegar al corazón, que el mensaje que traen los ministros que hacen estas canciones están bien inspirados por Dios, y la verdad que es una bendición poder ser parte de este género, ¿verdad? Y aquí vamos con más musiquita para la gente que está escuchando. Vamos con Kids Camp and Make the Devil Mad. Amén, aquí vamos con la música. Estamos listos. Wow, ¿qué pasó aquí? Eso. El enemigo es un mentiroso, bro, pero no lo vamos a dejar porque aquí estamos duro dándole. Esto es en vivo y en directo, aquí no hay ninguna corrección, bro, para la gente que está escuchando. Su teléfono, mandémosle su teléfono para que nos llame. Si ya saben, pues ahorita está la línea abierta para todos los que quieran hablar, mandar saludos, compartir testimonio, lo que sea ahí. Ya saben, pueden llamar al 720-987-987.
7-20-9-8-7-4-5-4-2, otra vez 7-20-9-8-7-4-5-4-2. Estamos listos para atender su llamada, estamos listos para, si tiene una petición de oración, aquí estamos nosotros para ayudarle. Vamos a escuchar a Chris Bear y Agape. For true love, instead of finding men, I'm searching, yet I question true love. Daddy wasn't around, but mama barely gave hugs, so I'm standing all alone, a little confused, I'm so young. Man, how could I see this kind of pain? I'm feeling a little crazy, I'm on the road to go insane. Thoughts inside my brain, I can't cope, I'm so afraid. But who do I run to? Everybody turns their face. Mama making promises, but not living out to them. Not again, stuck in the same old darkness. Auntie put us out, that's back to eating out of garbage cans. But you say you love me, I don't even understand. If this is true love, I don't want to let it in. I'm running away from this, I'm on an all-out sprint. Never looking back, never giving love a true chance. So I'm suffering inside, cause true love I can't define. Every night I close my eyes, the pain's overdosed with lies. Nobody to wipe these tears, cause this life has had its ride. Man, I'm searching, somebody point me in the right direction. True love, yeah, I question. I just wanna